Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a una de nuestras clases de las perlas de la Torá. Hoy día nos toca la Parashat Toldot. Como siempre, bueno, ustedes ya me conocen, soy la Mará Mariela Pérez Rosas, llegando a ustedes a través de Teshuva TV. Como siempre, antes de empezar nuestra clase de estudio de la Torá, hacemos la oración para encomendarnos al Eterno. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Kidishanu Bemitzvotav Vetzivanu La'asok Bedivrei Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado a estudiar las palabras de la Torah. A ocuparnos en las palabras, a ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshicheinu, amén, ve amén. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, amén, ve amén. Bueno, nuestra porción de hoy día, la porción Toldot, tiene varias cosas que vamos a aprender. Como siempre, ustedes saben, amados hermanos, que la porción es muy larga y nosotros no podemos abarcar todo y hacer todo el estudio toda la, de la para allá. Pero como esto se trata de perlas, estoy basada, ustedes saben que yo siempre me ubico un poco más o me profundizo un poco más en las palabras hebreas, y eso es lo que yo hago en las perlas de la Torah. La para allá tiene varios temas. Vamos a ver, voy a ponerse acá donde está el monitor, dos aquí. En esto vamos a ver el nacimiento de Esaf y Jacob, que es Esaú y Jacob. Vemos que Esaf, vende la primogenitura, la promesa del Eterno a Yitzhak, a Jacob, los pozos de Yitzhak. La promesa del Eterno a Yitzhak se trata de la bendición que el Eterno le da, le confirma la promesa que el Eterno le dio a Abraham Avinu. Yitzhak continuaría con esa promesa de que sería bendición y que el Eterno lo multiplicaría, y de verdad que él continuaría, vamos a decir, continuaría la descendencia, él continuaría como continuando el pacto al Eterno. Los pozos de Yitzhak, también se trata esto de Isaac, son los pozos. Después, la bendición que le da Yitzhak a sus dos hijos, tanto a Jacob y a Esaf, a Jacob y a Esaú, y la huida de Jacob, que huye porque sabemos que Esaf, su hermano, quiere matarlo. Así que vamos a empezar y vamos a ver la siguiente, que les puse, la siguiente diapositiva, para poder comenzar donde vamos a empezar a estudiar la Torah del día de hoy. Ok, vamos a ir entonces a Bereshit 25:19, porque aquí vamos a encontrar, yo voy a compartir con ustedes algo bien interesante. Acuérdense que los sabios de la Torah, los rabinos, amados hermanos, ellos leen el hebreo. Y nosotros, tristemente, como no leemos el hebreo, no podemos ver todas las cosas que encontramos en la Torah. Entonces, dice 25:19, es ahí el verso donde empieza nuestra parashá, la parashá Toldot. 25:19 dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tristemente acá nos han puesto los descendientes, pero esto es una mala traducción. Como siempre le digo, yo no sé cómo está traducida otra Biblia, siempre me concentro en la mía, que es la textual. Pero bueno, lógicamente les aconsejo que cada vez que ustedes hagan un estudio, vean diferentes versiones y vean cómo ha sido traducida y van a ver qué traducción es la más acertada al hebreo. Vamos a leerlo en el hebreo, se lo voy a poner en toda la pantalla para que ustedes puedan leerlo conmigo. Vamos a leer la primera línea. Ve'ele Toldot. De hecho, esa Toldot, ahí es donde sale la parashá, el nombre de la parashá. Acuérdense que los nombres tanto de los libros de las Biblias, eso es algo que muchas personas lo conocen, tanto los libros de la Biblia como el nombre de las parashat, siempre es sacado del primer verso, donde empieza la porción. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a leer ahora. Continuar, dice, entonces, Ve'ele Toldot Yitzhak. Ahora vamos a ver lo que significa esta palabra Toldot, que la han traducido como, estos son los descendientes en la mía, en la textual. En la segunda línea dice, Ben Abraham, ya le han cambiado el nombre de Abraham, lo que aprendimos en la clase de la parashá pasada. Y la última línea dice, Abraham Holit et Yitzhak. Quiere decir, Abraham hizo nacer o nació o engendró, que también porque es de dar a luz o de tener hijos, et Yitzhak, a Yitzhak. Entonces, como estamos viendo aquí, dice la palabra Toldot. Esta no es la palabra para generaciones de por sí, sino, no es la palabra para descendientes, sino exactamente generaciones. Eso es lo que realmente significa esta palabra Toldot. De hecho, vamos a ver la primera vez que aparece en las Escrituras, lo encontramos en Bereshit.
En el Bereshit capítulo 2 es la primera vez que vamos a ver donde aparece esta palabra, ¿ok? Pero vamos a ver algo bien interesante, porque como dije, lo han traducido como descendencia, pero descendientes, pero en realidad son generaciones. Eso es lo que dice, estas son las generaciones. Ah, y lo vemos ahí, como se lo puse yo en el hebreo, para que ustedes comprueben, en Génesis 2.4, Bereshit 2.4. Vamos a leer, dice, tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Como se dan cuenta, la misma textual que supuestamente debe traducir textualmente los textos, tampoco lo he hecho así, porque esta palabra orígenes es lo que encontramos acá en el hebreo. Se los pongo en la pantalla total para que lo puedan comprobar, como porque lo que yo estoy leyendo. Dice, el toldot, la misma palabra que vimos en la para, en donde como empieza la para allá, toldot, por eso se llama el toldot. Dice, hashamayim beha'aretz. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra. Bueno, y continúa diciendo cuando el Eterno creó los cielos y la tierra. Pero hay algo bien interesante porque quiero que vean acá. La palabra Toldot, como la ven ahí, que es la concordancia Strong 8435, como ustedes ven, los que ya saben las consonantes, lleva dos Vav. Tienes la Tav, la Vav, la Lamed, la Dalet, la Vav y la Tav. Esa es la forma que se escribe Toldot. De hecho, acá en este pasaje de Génesis 2.4 estamos viendo que está correctamente con la 2 Vav. Sí, pero sin embargo, si nosotros vamos a regresar, voy a regresar a la diapositiva anterior para que ustedes vean cómo está en la porción, porque quiero enseñarles algo. Miren lo que pasa acá, dice, El Toldot Yishak. Vemos que acá la palabra Toldot le falta una Vav. ¿Ok? No tiene la segunda Vav. Tenemos la Tav, la Vav, la Lamed, la Dalet, le falta la Vav y la Tav. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que le falta la Vav? Pues resulta que esta palabra Toldot aparece 39 veces en las Escrituras, ¿ok? Y vamos a encontrar algo bien interesante, porque miren, no va a volver a aparecer correctamente escrita, o sea, Toldot con dos Vav, vamos a ver que solamente, como le digo, aparece en Bereshit, que como está en el principio, y la segunda vez que aparece es en el libro de Ruth, como están viendo ahí, dice en Ruth 4.18, de El Toldot Peretz, Peretz, Jolit, Et, Hetzron. Estas son las generaciones de Peretz, de Pérez, ¿ok? Pérez, Jolit, engendró Et, Hetzron, a Hetzron. Pero esto lo que vemos en Ruth es la generación de donde viene David, ¿ok? El rey David. Vamos a leerlo para que ustedes comprueben lo que yo les estoy enseñando. Vamos a ir a Ruth. Ruth está antes de jueces. A ver, para los que se les pierden Ruth, Ruth está antes de jueces. A ver, vamos a ver. O después de jueces, que no es antes y no es después. Ay, ya uno tiene en la cabeza realmente que... Ruth 4.18. 4.18 dice, estas son las generaciones de Fares. Miren cómo lo traducen en español. No es Fares, amados hermanos, es Pérez. Es el apellido Pérez, ¿ok? Dice, Pérez engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Minadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, que es Yishai, y a Yishai engendró a David. Así que estas son las generaciones de David, ¿ok? Desde Pérez. Y esto es bien interesante, más o menos, porque recién en esta generación es que vamos a encontrar que nuevamente está restaurada la segunda Vav. Como les dije, esta palabra Toldot aparece 39 veces en las Escrituras. La primera vez en este pasaje que están viendo Génesis 2.4. Y la segunda vez que va a aparecer escrita correctamente, al igual que el Bereshit, es en Ruth. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las otras veces, las otras 37 veces, aparece sin la Vav. Entonces, los rabinos entienden eso. Se lo voy a poner en toda la pantalla para que lo podamos leer. Dice, vemos que se trata de la genealogía de Pérez, de donde vendría David y a su vez Mashiach. De allí que Mashiach también es Mashiach ben Pérez. Este es otro nombre que tiene Mashiach. Mashiach no solamente Mashiach ben Yosef, el siervo sufriente, Mashiach ben David, el reinante, sino también los rabinos entienden que hay un Mashiach ben Pérez. Precisamente en relación a Pérez se hace la observación de que el Mesías corregirá los estragos ocasionados por la caída. ¿Por qué? Acuérdense, porque está restaurando la segunda Vav. Dice, ellos dicen que Pérez inició una nueva fase y comentan, cuando el santo bendito
creó su mundo, aún no había ángel de muerte. Pero cuando Adán y Java cayeron con pecado, todas las generaciones, Toldot, se contaminaron. Con el nacimiento de Pérez, la historia empezó a cumplirse por él, porque de él saldría el Mashiach, el Mesías, y en sus días el Santo Bendito haría que la muerte fuera consumida, como está escrito, destruirá la muerte para siempre en Isaías 25:8. Shemot Rabba. Entonces, como estamos viendo acá, miren lo que ellos entienden, esa de que la Vav, ¿por qué aparece perdida? Es la Vav perdida en todas estas palabras de las generaciones, solamente al principio y en Ruth, porque el Mashiach restauraría todo. Eso es algo bien interesante y a mí siempre me gusta compartir, porque verdaderamente, amados hermanos, los rabinos tienen mucha sabiduría en muchas de las cosas que ellos han visto de la Torah, que ellos enseñan. Bueno, vamos a ver la siguiente para poder continuar. Toldot. La importancia de la primogenitura. Esto es lo que vamos a ver en las escrituras, porque cuando nosotros analizamos la vida de Jacob y de Saúl, de Esaf y Jacob, estamos viendo de que verdad lo que hizo Esaf es muy grave. Es muy grave porque vamos a ver la importancia que tiene la primogenitura. Porque acuérdense, él era el primogénito. El primer pasaje que les puse es Shemot 13:2. Shemot 13:2. Shemot 13:2. La palabra del Eterno dice: Moisés dijo al pueblo, recordad ese día en que habéis salido de Egipto de casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con... Ay, creo que esto está equivocado. Este no es el pasaje. Ay, Dios mío, ¿cuál será? Bueno, vamos a leer el siguiente, 22-29. Ay, así cuando uno hace todos estos trabajos, a veces la verdad que uno se nos pasa. Tiene que ver con la... De repente sí es, y estoy pensando que no es. A ver, dice, ahora voy a recordar, habéis salido de Egipto. Porque ya he sacado aquí, no, este no, no es. Pero bueno, es el sí está visto, estoy leyendo el 3, amados hermanos. Ay, mil disculpas, la verdad que, bueno, vamos a ver, verso 2, ahora sí estamos bien, Shemot 13:2, está correcto, dice, consárame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así los hombres como de los animales, mío es. Así que ya estamos viendo de por sí, amados hermanos, que la escritura dice, conságrame todos los primogénitos, pues son míos. O sea, quiere decir que Esaf le pertenecía al Eterno, como primogénito que era, él le pertenecía al Eterno. Le puse otro pasaje también, Shemot 22:29. Shemot 22:29. La palabra del Eterno dice, de tu cosecha, de tu vendimia, no retardarás la ofrenda, me darás el primogénito de tus hijos. Imagínense, todos los primogénitos son del Eterno. Y por último le puse uno más, Bamidbar, que es Números, el libro de Números, 8:18. Y la palabra dice, pero he tomado los levitas en sustitución de todos los primogénitos entre los hijos de Israel. Claro, ¿esto fue por qué? Por causa de que Israel se negó a ser la nación santa, un real sacerdocio, nación santa, que el Eterno había llamado al pueblo. ¿Por qué? Porque hicieron el becerro de oro, en fin, y todo eso, y por eso que él escogió los levitas para continuar la primogenitura. Y acá tenemos que entender algo, lo que le puse acá en el cuadro, se lo voy a poner para que lo puedan leer bien en la pantalla. Dice, el primogénito debía actuar como sacerdote de su familia, al servicio del Eterno. Esaf, al rechazar la primogenitura, está rechazando al Eterno. Y eso es lo grave de las acciones de Esaf. Por eso que tenemos las siguientes palabras, que los pasajes que le puse ahí, Devarim 21:17. Devarim 21:17. La palabra del Eterno dice, y declararán diciendo, nuestras manos no han derramado sangre. Ay, este tampoco creo que sea. Ahora sí, 21, 17, perdón, hoy día no sé qué tengo. Ok, tendrán que reconocer al primogénito y hijo de la menos amada, dándole el doble de todo cuanto posea, pues es la primicia de su vigor y tiene derecho de primogenitura. Entonces estamos viendo a mí que el primogénito tenía doble porción, y sin embargo vemos que todo eso ni siquiera le interesa a Esaf. La siguiente pasada que le puse es Devarim 32:9. Ahora sí, vamos a ver 32:9. La palabra dice, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob es el cordel de su heredad. Mira, acá sí es bien interesante, porque imagínense, Esaf era el llamado, el primogénito, el que tenía que continuar como sacerdote de su familia, al servicio del Eterno. Él tenía una labor sacerdotal, y esa es la labor que tienen los varones en el hogar, como cabeza de familia. Es una labor sacerdotal. Tristemente, a veces la gente no entiende el llamado que el Eterno nos ha hecho. Somos una nación santa, un real sacerdocio, y eso ha sido reconfirmado en el Brit Hadashah, y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Como Esaf rechazó, la primogenitura pasó a Yahweh.
Jacob. Por eso que acá vemos claramente qué es lo que dice, porque la porción de Yahweh es su pueblo. Jacob es el cordel de su heredad. Jacob va a heredar la primogenitura porque el Eterno continuaría sus planes que él tenía para el mundo a través de Jacob. Vemos que viene Abraham, Isaac y Jacob. Por eso que no es Esav el primogénito, ni tampoco es Ishmael. Es a través de esto. Y como vemos, ahora vamos a poder entender un poco más las palabras tan fuertes que dice el Eterno en Malaquías. Miren las palabras porque vamos a entender lo que está haciendo aquí Esav. Malaquías 1:3, la palabra dice, carga del oráculo de Yahweh para Israel por mano de Malaquías. Os he amado, dice Yahweh, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Dice Yahweh, ¿no es Esav hermano de Jacob? Pero a Jacob amé, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Sus montes destiné a la desolación y su herencia a los chacales del desierto. ¡Wow! Tremenda palabra fuertísima del Eterno que diga, que imagínense, amados hermanos, qué terrible decir de que el Eterno te aborrece. Escogió a Jacob, a él lo amó y a Esaú, a Esav lo aborreció. Es por el rechazo tan grande que es. Miren, amados hermanos, Yeshua nos dijo, o estás conmigo o estás en contra de mí. No hay medios, amados hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Con el Eterno es así, o estás completamente con él o no estés con él. Porque tristemente, el mismo libro de Gilgamesh, Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia, dice bien claro, mejor será frío o ser caliente que ser tibio en el medio. Porque la realidad es eso. Por eso dice que nadie puede tampoco servir dos amos. No puede ser amar al dinero y servir al Eterno. No se puede tener dos cosas, amados hermanos. Es una sola cosa que nosotros tenemos que escoger. Es amar al Eterno, adorar su palabra, servirlo y de verdadamente transmitir ese mensaje, porque eso es lo que nos ha llamado él a hacer. Y por eso vemos estas palabras tan fuertes, que la verdad que a veces no recapacitamos en todo esto, amados hermanos. Bueno, vamos a ver la siguiente y vamos a ir analizando por qué. Vamos a profundizar un poco más qué es lo tan grave. Ya estamos viendo que el rechazar la primogenitura, estamos viendo que rechaza al Eterno, pero todavía tenemos algo más. Vamos a ver algo más que vamos a analizar, que encontramos en las Escrituras. Ok, quiero aclarar lo que están viendo ahí, la imagen que están viendo ahí que dice Toldos. Es Toldot. Lo que pasa que los judíos ortodoxos, sobre todo los que hablan yiddish, ellos la mencionan como una S. Por eso que dice ahí Toldos, pero en verdad es Toldot, ¿ok? Por si acaso digan, no sé, está equivocado ese nombre, para aclarar el punto. Ok, vamos a ver acá algo bien interesante, porque de verdadmente que a mí me parece... me da risa, porque verdaderamente me da risa, no hay otra cosa, porque digo, Dios mío, qué falta de conocimiento que tienen. Yo he escuchado miles de mensajes de pastores, cómo hablan en contra de Jacob, el suplantador, el engañador. En realidad, siempre se ha hablado mal de Jacob, pero la realidad es que las personas que no leen las Escrituras en el contexto hebreo no pueden entender el verdadero mensaje. Y acá vamos a ver nosotros realmente de quién es el suplantador, quién es el verdadero engañador. Bueno, ¿por qué se dice eso? Por las mismas palabras que dice Esav. Esav es el mismo que dice, vamos a leer ese pasaje, que no lo tenía en mente de leerlo, pero creo que es importante que se los lea para que podamos aclarar el asunto. ¿Dónde está? La venta de la primogenitura. Dice, a ver, ¿dónde están las palabras de Esav? Es el verso 20, capítulo 27 de Bereshit, el verso 36 dice, y dijo, bien llamando su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado, ya que dos veces se alzó con mi primogenitura, y mira, ahora ha tomado mi bendición y añadió, no ha reservado una bendición para mí. El nombre de Jacob, amados hermanos, la palabra Akav, Ekev, es talón, es talón. Y teniendo la yod para adelante, él sujeta el talón. El nombre de Jacob literalmente significa el que sujeta el talón. Y sabemos que se le puso ese nombre, ¿por qué? Porque ya desde el vientre de su madre estamos viendo que Esav estaba, mejor dicho, que Jacob estaba sujetando el talón de Esav. Y esto es algo que nos tenemos que recapacitar y meditar, amados hermanos, porque tiene que entender que la Torah
transmite un mismo mensaje. Todo el mensaje es completo. No, no hay nada nuevo. O sea, está transmitiendo algo desde el principio. Y nosotros vemos que en lo que se conoce como el protoevangelio, que es Génesis 3:15, la promesa de que de la serpiente, que el hijo de la simiente de la mujer aplastaría la cabeza a la serpiente y la serpiente heriría en el calcañar, es decir, en el talón. Entonces vemos que el talón es muy importante porque, bueno, eso tiene que ver con lo más bajo del ser humano, porque el talón es lo que más pisa a la tierra, digamos así, como decir, lo más carnal que hay, ¿ok? Más pegado a la tierra, por eso que todo lo que es terrenal es carnal, así se le conoce. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos que en el vientre está sucediendo esto. Puede ser de que Saf, la simiente de Saf, está tratando de revertir, porque acuérdense, está tratando de aplastar la cabeza de Jacob, porque si vemos a Jacob que está tratando de agarrar, son mellizos, están en el mismo vientre, está sujetando el talón, entonces, ¿por qué está sujetando un bebé el talón de su hermano en el vientre? A menos que el hermano esté tratando de pisar la cabeza. Entonces vemos como un revertimiento de esta promesa, de esta palabra que dio el Eterno. Entonces, es algo que nosotros por eso podemos estudiar, agarrar los temas y conectarlos, y esto es muy interesante. Bueno, entonces vamos a ver ahora, como le dije, realmente quién es el suplantador, porque quién es verdaderamente el engañador, porque como dije, siempre se ha dicho que es Jacob, sin embargo, Jacob no, porque acá está diciendo, por ejemplo, él dice de que me ha suplantado, que llamaron su nombre y porque se levantó contra mi primogenitura. ¿Cómo que se levantó contra mi primogenitura? Él solito la vendió. Él no dice, ¿para qué me sirve la primogenitura? Él rechazó, entonces acá no se le puede culpar a Jacob por eso. Pero bueno, vamos a ver ahora estas palabras que nos van a ayudar a entender más quién es Esaf. ¿Quién es Esaf? Y porque hemos visto de que no solamente rechaza la primogenitura, rechaza al Eterno, pero vemos que el Eterno habla de él con esas palabras tan fuertes que lo aborreció. Entonces vamos a ver qué más nos transmite la Torá, qué más podemos encontrar la Torá en estos pasajes. Vamos a leer Bereshit 25:25 y después lo vamos a leer en el hebreo para que ustedes aprendan algunas palabras ahí y vamos a aprender a conectar. Entonces dice, añadió, también hay en nuestra casa, estoy leyendo este, sí, Génesis 25, y añadió, no, este no es Génesis 20, es Génesis 25:25, y estoy leyendo Génesis 24. Amados hermanos, me disculpan, hoy día no sé, no estoy concentrada, no sé qué está pasando. Lo que pasa es que también estoy grabando de día. Ya después les voy a contar porque voy a continuar haciéndolas para allá. De las semanas siguientes de diciembre, porque esta porción está entrando el 3 de diciembre, que es el primer Shabbat de diciembre. Pero yo en diciembre salgo de vacaciones, mejor dicho, mi esposo sale de vacaciones, salimos de Lima por el tráfico, por la Navidad se pone horrible y nos vamos lejos en una ciudad al sur. Y entonces, desde ahí voy a estar haciendo las porciones, así que van a cambiar, ver el fondo de la grabación va a ser distinto. Entonces, hoy día estoy grabando, estamos hoy día miércoles, estoy grabando de día. Entonces, de día la luz parece que me ciega un poco, no sé, me está afectando un poco para poder dejar listo este video para que lo puedan ver ustedes el Shabbat en Teshuvah TV. Bueno, entonces vamos a leer Génesis 25:25. Aclarando, porque dirán, ¿qué le ha pasado a la morada? Ok, Génesis Bereshit 25:25 dice, y salió el primero, pelirrojo, todo él, velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaf. Vamos a leer este pasaje en el hebreo. Así que pueden seguir conmigo. Dice, Vayetse Harishon, dice Admonit. Y salió, Yetse salió Harishon, el primero, Admonit. Admonit es todo rojo. Abajo la segunda línea dice, Kulo keaderet sa'ar. Kulo es todo él, keaderet, como un manto sa'ar, como un manto velludo, un manto peludo. Y la última línea dice, Vayikru Shemo Esaf, y llamaron su nombre Esaf. Entonces estamos viendo acá que como él salió todo velludo, como con un manto velludo, le ponen ese nombre Esaf, ¿no? Pero quiero que entiendan algo, esto es bien interesante porque así es que nosotros tenemos que estudiar la Torah. Vamos a ver esa frase, ¿dónde más aparece como un manto velludo? Entonces nos va a ayudar a entender de verdaderamente quién es ese Esaf. ¿Qué cosa? Porque, más o menos, las cosas se repiten en la Torah porque es profética. Así que vamos a ir al profeta Zeharia, a Zacarías, Zeharia 13:4. Zeharia 13:4. Y ahí vamos a encontrar esta frase. Y ustedes van a ver, y como ustedes ven, yo siempre les pongo las frases en hebreo. ¿Por qué? Porque
No quiero que crean, que me crean a mí, quiero que ustedes mismos comprueben lo que yo les estoy enseñando, porque ustedes pueden, solitos, pueden ver las mismas palabras hebreas, pueden verlas. Entonces estamos en Zacarías 13:4, la palabra eterna dice: aquel día esos profetas se avergonzarán de sus visiones y profecías, y nunca más se vestirán de mantos vellosos para engañar. Mantos vellosos para engañar. En el hebreo, la misma frase de cómo sale Esaf. Vamos a verlo en toda la pantalla. Estamos en la segunda parte, dice Esaf. Veló, dice Yilbeshú, y no se vestirán. Yilbeshú es lavash, es vestirse, dice. La misma palabra que encontramos abajo, arriba, perdón, que dice aderet sear, aderet, con un manto velludo. Como estamos viendo en Bereshit 25:25, es la misma frase que cómo aparece Esaf. Lo que ustedes están viendo en Bereshit 25:25, que tiene una kaf delante de la palabra aderet. La kaf, si ustedes han seguido las clases de gramática, saben que significa cómo. Es una preposición que significa cómo. Entonces, porque dice que él salió todo como un manto velludo. Entonces, abajo en Zacarías ya no está cómo, sino es. Ya es ahí, los profetas no profetizarán más. ¿Dónde está? Dice, se vestirán de mantos vellosos para engañar. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que es de por sí, ya la Torá nos está hablando que estar vestido de ese manto velloso habla de engañar. Entonces, ¿quién es el verdadero engañador? ¿Quién es el verdadero suplantador? Esaf, no es Jacob, amados hermanos, es Esaf. Y todavía vamos a encontrar algo mucho más fuerte, algo más que todavía la Torá nos habla más de este personaje de Esaf. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver 25-27. Acá continuamos conectando. Esto es lo que tenemos que hacer, aprender a conectar los pasajes para poder entender los mensajes de la Torá. Bereshit 25-27. Génesis 25-27 dice: y los muchachos crecieron y Esaf llegó a ser hombre diestro en la casa, hombre del campo, mientras que Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Nuevamente, yo me da risa porque yo he escuchado mensajes que hay pastores que hablan, Jacob era un niñito de mamá que estaba en la tienda con la mamá y el otro, pero eso no es lo que la Torah nos quiere transmitir, amados hermanos. Así que vamos a ver acá, a ver varias palabras que son interesantes, que tienen que sonarnos como una campanita. Cuando nosotros vemos la Torah es para eso, amados hermanos, acuérdense de los cuatro niveles de interpretación, pero acuérdense de todos los mensajes, ensartar perlas, todo lo que nos enseña la Torah. Y casualmente este estudio, en las perlas de la Torah, se trata de eso, ensartar perlas, ensartando esta palabra y vemos dónde está, y eso nos da todo un mensaje increíble. Eso es lo que tenemos que entender, y así vamos a poder entender el verdadero mensaje. Miren lo que está, las palabras que encontramos aquí. Vamos a leerlo en todo, lo pongo en toda la pantalla para que ustedes puedan leerlo. A ver, déjenme tomar algo. Ok, seguimos, dice. Dice, Vayigdelu, dice, Ha Nearim. Vayigdelu es la raíz de Gadol, que es grande. O sea, y crecieron. Dice Ha Nearim, los jóvenes. ¿Ok? Esa palabra para jóvenes. En la segunda línea dice: Vayhi Esaf Ish Yodea Sayid. ¿Ok? Y fue Esaf un hombre que conocía Sayid. Sayid, ¿qué quiere decir? Es casa. Que conocía casa, cazador. Es la misma palabra. En la tercera línea dice: Ish Sade, hombre de campo. Y ahora hay punto y coma y de ahí continúa con Jacob. Dice, Ve Jacob Ishtam. Ishtam dice Yosef Ohalim. Era un hombre tranquilo, nos han traducido la mayoría de las Biblias. Un hombre tranquilo que moraba en tiendas. Pero esto es algo incorrecto, como vamos a ver esa palabra, más hermanos. Para empezar, tenemos que conectar. ¿Dónde está la palabra cuando lo dice que era un hombre de campo? Ya de por sí, ser hombre de campo no es algo bueno, no porque un agricultor sea algo malo, por favor, no malinterpreten lo que yo les estoy diciendo, pero tenemos que entender las conexiones que encontramos en este personaje, como vamos a ver, y a lo que encontramos en el primer pasaje de donde aparece, bueno, no es el primer pasaje que aparece campo, pero lo que vamos a tratar de conectar estas perlas para encontrar el verdadero mensaje. Bereshit 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo. Esto ya está totalmente conectado a Esaf.
Ya más adelante se lo voy a explicar por qué, ¿ok? Bestia del campo. Entonces estamos viendo que él era un hombre de campo, ¿ok? Y bueno, bestia del campo, ya vamos a ver al final si es bestia del campo o no. Pero vemos que es, ya ahí estamos conectando con la serpiente. Después dice Sayid, Sayid cazador. Entonces tenemos que ver otro pasaje donde encontramos quién era cazador. Y así vamos a ir entendiendo. Bereshit 10:9, la palabra dice. Él fue intrépido cazador enfrentado a Yahweh, por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Yahweh. Así que estamos viendo claramente Nimrod, que es su reino Babel, ¿ok? La antigua Babilonia. Entonces estamos viendo que él era un cazador enfrentado a Yahweh, a Yahweh. Entonces ya estamos viendo que es una persona negativa, algo negativo. Entonces, todas estas dos cosas tiene Esaf. No solamente de campo como la serpiente, sino cazador como Nimrod, enfrentado a Yahweh. Y después vemos la siguiente que les puse es de Jacob, que dice que era Ishtam, lo que nos han traducido como tranquilo. Pero la palabra no es tranquilo, amados hermanos. La encontramos en Job. En Job la encontramos esa palabra. Vamos a ir a Job 1:1. Y Job 1:1. Miren lo que 1:1 dice. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y Job, dice, y era aquel varón perfecto, perfecto, honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es exactamente lo que la Torá nos está hablando. Jacob es un hombre perfecto, íntegro. Eso también significa tan íntegro. ¿Por qué? Porque de verdaderamente como Job, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Jacob. Ese era Jacob. Entonces estamos viendo claramente que, lógicamente, estamos viendo la diferencia. Y todavía aún más, tenemos que aprender a conectar al. Tenemos que entender, ya vimos que Saf está relacionado a la serpiente, peludo, manto de engaño, hombre cazador como Nimrod, opuesto al Eterno. Y Jacob, sin embargo, nos dice que es un hombre perfecto que moraba en tiendas. Esa palabra, Ohalim, ya cuando vemos esta palabra, ya nosotros tiene que, como aprendimos en la parashá pasada, tiene que sonarnos, como digo yo, campanitas en el cerebro y conectar, ¿ok? Tenemos que entender eso, lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero todavía hay algo más de Esaf. Vamos a ir a Bereshit 36:8. Bereshit 36:8 y después vamos a poner todo junto en contexto. Bereshit 36:8. La palabra dice: Así que Esaú habitó en el monte de Seir. Esaf es Edom, Esaú es Edom. Entonces, esto es bien interesante porque quiero que vean acá, por eso le puse el pasaje hebreo, para que vean cómo se escribe y vean también que es la misma palabra que vamos a ver ahora, ¿ok? Voy a poner eso en toda la pantalla para poder leerlo. Dice, Vayeshev, dice Esaf, Bejar, Seir, Vayeshev, y se sentó o se moraba, la palabra es morar, y moraba Esaf, Bejar, en el monte. Seir, el monte Seir. Entonces, en la segunda línea dice, Esaf, Edom. Esaf es Edom, ¿ok? Entonces, ya de por sí sabemos que él es otro de los nombres que tiene Esaf, que es Edom. Y Edom sabemos que significa rojo, porque es la misma palabra para Adom que significa rojo. Pero esta palabra que está refiriéndose a Esaf, como Seir, que habitó en el monte Seir, y que también es otro nombre que tiene Esaf, porque Seir, es lo que tengo que decir, Esaf es Seir, es lo mismo. Vamos a entender, miren, quiero que vean cómo está escrita en rojo, que se lo puse ahí, Bejar en el monte Seir. Y le estoy poniendo la concordancia 81-63, que no es Seir, sino es una que le sigue, pero lo único que varía es una vocal, la consonante, la camés, la A, que no es Seir, sino es Sair. Y quiero que vean lo que significa esta palabra. Le puse dos pasajes, vamos a Bereshit 27:11. Génesis 27:11. Creo que hoy, Dios mío, espero que esté correcto ese porque. Ok, dice, pero Jacob dijo a su madre Rebeca, mira, mi hermano Esaf es un hombre velludo y yo lampiño. Velludo, quiere decir peludo, ¿ok? Seguir es la palabra para peludo, pero también tiene otra traducción, amados hermanos. Los peludos tienen otra traducción. Yo no quise poner ninguna imagen para. Porque la verdad que no es muy agradable poner las imágenes, pero bueno. El segundo de Crónicas, ahora les voy a explicar por qué. Segundo de Crónicas 11:5 dice: Además reforzó las fortalezas y puso. Ay, segundo de Crónicas 11:15. 15 dice:
Pues él nombró sus propios sacerdotes. Este es Roboam. Acuérdense que piensen esto, la división del reino de Israel, el reino del norte, el reino del sur. Sabemos que Jeroboam reinó en Judá, pero Roboam es el que va a reinar sobre las 10 tribus. Y acuérdense lo que va a suceder, que él qué va a hacer, va a poner capital a Dan y a Betel, va a poner becerros de oro, va a cambiar sus fiestas y todo. Pero miren lo que habla la Torá y lo que dicen las escrituras de lo que sucedió, dice el verso 15, mire, pues él nombró sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los sátiros, para los becerros que había hecho, para los sátiros, mucho, muy probable, amados hermanos, que esta palabra en las diferentes Biblias haya sido traducida como demonios, porque ¿qué es un sátiro? Era un demonio que era mitad hombre y mitad cabra, por eso que las cabras son peludas, por eso que la cabra siempre ha sido una tipología de Satanás, acuérdense. Pero esto es increíble porque miren lo que está relacionado a Esaf. Entonces estamos viendo que tiene engañador, se viste de manto de engañador, que es peludo, velludo, que es como un demonio. ¿Por qué? Ahora vamos a entender por qué toda esta cosa tan fuerte, fuerte es acerca de él. Pero como yo dije yo, tenemos que entender que también nos está diciendo que él era rojo, porque también se le conoce como Edom, rojo. Y sabemos que de hecho es, ¿cómo se llama? Salió todo rojo, dice en su nacimiento. Pero esta palabra el rojo también tiene negativo, tiene los dos. En las escrituras vamos a encontrar positivo y negativo, pero si a ustedes cuando ya se ponen, imaginan algo rojo, ya se imaginan lo que están pensando, ¿no? Están pensando el dragón, están pensando la mujer vestida de rojo, en verdad, pero también hay una mujer virtuosa que encontramos vestida de rojo en Proverbios. Pero eso es muy interesante porque la Torah tiene eso, por eso que es una espada de doble filo, tiene algo positivo y algo negativo. Las mismas palabras hebreas tienen algo positivo y algo negativo. Vamos a seguir. La siguiente. Eso es lo que yo quería hablarles al respecto, para que ustedes entiendan lo que la Torah nos está tratando de transmitir. Nosotros tenemos que entender algo, más hermanos. Vamos a poner ese pasaje que les puse, Bereshit 2, 7 y 19. Vamos a Génesis, Bereshit 2, 7, el verso 7 y el verso 19. Bereshit 2, verso 7 y el 19. El 7 dice, entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja. Eso es lo que es. El hombre es hecho igual, es Edom, es Adom, es hecho, por eso se llama Adam, porque tiene lo mismo, es la misma raíz. Adam, el hombre, Edom rojo, Edom, que es Esaf, y Adom, que es rojo, es lo mismo, ¿ok? Es la misma raíz. Entonces dice, entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser alma viviente. Así que el hombre fue hecho de la Adamá, de la tierra, que también es la misma raíz de Adam, de que es rojo, o Adom, que es rojo. Entonces, pero tenemos que tener algo, amados hermanos. ¿Cómo es que el hombre puede hacer una diferencia siendo que entendemos que hecho del barro, hecho de la tierra, como dije antes, la tierra representa lo más bajo del ser humano porque es lo más carnal, lo más terrenal, vamos a decirlo así? ¿Cómo el hombre puede cambiar? De hecho, vamos a ver el verso 19, miren lo que dice el verso 19, dice: porque Yahweh Elohim me había formado de todo, de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo había llevado al hombre para que viera cómo lo habría de llamar, y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. ¿Qué estamos viendo? Que Yahweh dice acá que había formado de la tierra toda bestia. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que tanto el hombre, amados hermanos, como la bestia fueron creados de la tierra. Quiere decir que tienen lo mismo, y sobre todo el mismo día, el sexto día, fue creado el hombre. De hecho, la bestia fue creada primero y después el hombre. Entonces, tenemos que entender que el hombre tiene ese instinto de animal que está dentro de tanto hombre y mujer, amados hermanos, de verdad, de vivir con los animales sin conocimiento. Por eso que la Torá nos eleva, nos cambia, no nos hace solamente una persona carnal, sino nos cambia a ser una persona espiritual, que es lo que hemos querido, de verdad, que el Eterno ha querido siempre para nosotros desde el principio. Y entonces por eso que ahora vemos nosotros conectando la carne hecho de la tierra con lo rojo, que es, vamos a ver entonces por qué está relacionado todo lo que nos muestra también, que es Esaf, que es llamado Edom. Vamos a Gilgalut. Gilgalut es el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Vamos a ir al verso 13, le puse el verso 18, la palabra dice:
Aquí está la sabiduría, el que tiene entendimiento deduzca el número de la bestia, porque es número de hombre, su número es 666. 666, número de bestia, creado sexto día, manteniéndose como un hombre, como un animal. 6, es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no se quiso someter a las palabras del Eterno. Esa es la realidad, ¿ok? Y le puse también el pasaje 17:35. Apocalipsis 17:5, la palabra dice, y en el espíritu me llevó a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia, sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces al 5 le dije, ¿no? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro llena de las abominaciones y las inmundicias de su fornicación. Y en su frente estaba escrito en un nombre, Misterio, Babilonia, la grande madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Claramente, amados hermanos, miren, por eso que no es casualidad que lo encontramos a Esaf, de la tierra, de la Adamá, cazador como Nimrod, que su reino era Babel, Edom, rojo. Entonces, todas estas son las conexiones que la Torá nos está enseñando y mostrando. ¿Por qué, amados hermanos? Porque, como dije, el hombre tiene que entender eso. Nosotros la única forma que tenemos el hombre, que hemos sido creados el mismo día, el hombre y la bestia. Por eso que el 6 es el número de la bestia, el número de hombre, porque es carnal, es el número del hombre carnal. Sin embargo, nosotros no nos podemos quedar en el 6, nosotros tenemos que ir al 7, que es el Shabbat. Por eso es tan importante que el ser humano, para poderse elevar a lo que el Eterno ha querido para nosotros, a ser esos seres espirituales que Él quiere, es someternos a su palabra, amados hermanos, a su Torah, a la Torah, que realmente nos cambiará esa carnalidad que tenemos dentro de nosotros para hacernos unos seres humanos que realmente aspiremos a ser obedientes, a someternos al Eterno, a su palabra, y sobre todo para cumplir la misión que nos ha encomendado de ser luz, de ser su nación santa, su real sacerdocio. Esa es una labor que todos tenemos, cual sea tu trabajo, lo que tú hagas, donde estés en tu trabajo, en el lugar donde estés, donde estudies, en el trabajo, en la escuela, donde estés, amados hermanos. Nosotros los creyentes no podemos pasar desapercibidos. Hemos sido guiados, llamados para llevar este mensaje, el mensaje del reino, el reino de Elohim. El Eterno reina y mantiene ese reino a través de sus siervos, que somos nosotros. Por supuesto que tiene él, vamos a decir, una nómina de personas que le sirven, que le ha llamado, pero también toda la humanidad entera, todos creyentes, que sobre todo si hemos venido al Mashiach, a Yeshua, tenemos esa labor de ser discípulos de la palabra y transmitir la Torah, y transmitir el mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. Y eso es solamente cuando nosotros hemos sido transformados a través de su palabra, nos convertimos en un ser espiritual, porque si nosotros no somos espirituales, amados, y estamos llevados por la carne, no podemos engañarnos, no vamos a poder verdaderamente nada, nada, hacer nada para el Eterno, porque la realidad es eso, las palabras son bien claras, que nosotros no podemos quedarnos el viejo hombre, llevamos sus naturalezas pecaminosas, tenemos que nacer de nuevo. Por eso es que Yeshua nos mandó que todo que creyera tenía que bautizarse, sumergirse, hacer la tevilá, meterse a las aguas, porque indica un nuevo nacimiento espiritual. Tenemos que hacer morir todo lo terrenal, todo lo carnal, todos los deseos que luchan contra nosotros, porque verdaderamente son los que nos hacen daño, porque verdaderamente ahí está la diferencia. Si yo me dejo guiar por todos mis deseos carnales, seguir a la carne, entonces sí soy como una bestia, como un animal, como los animales, que solamente viven ¿para qué? Para comer, para hacer las otras cosas y en fin, y eso. Pero nosotros no somos como los animales, amados hermanos. Nosotros tenemos que aspirar a algo distinto. Y es esa Torah preciosa la que nos puede llevar a nosotros a ser esos seres que el Eterno quiere, sobre todo vivir en obediencia. Vamos a ver la siguiente. Esto es lo que yo quiero que entienda. Como dije, la Torah nos está transmitiendo algo. Hemos visto que Jacob versus Esaf, Jacob moraba en tiendas. Entonces ya de por sí, como aprendimos también a los que han visto, si han visto la parashá que dice de Jaye y Sara, como la tienda de Sara también es la continuación de enseñanza del pacto de la Torah. Tenemos que entender que cada vez que nosotros vemos la palabra ohel, que es tienda, también la misma palabra tabernáculo, sobre todo el ohel moed, como dije la vez pasada, que es el tabernáculo
tabernáculo testimonio, también se puede decir el tabernáculo de las fiestas, de los tiempos señalados. ¿Por qué? Porque el Eterno puso como capital de su reino a Jerusalén. Más adelante voy a hacer un estudio, amados hermanos, del gobierno de Israel. Y espero que les aclare mucho porque hay mucha controversia acerca de si el Eterno gobierna, si el Eterno reina al día de hoy. De verdad que yo hice una enseñanza en mi congregación, en Ben Midrash, que yo dirijo, y muchas personas me dijeron que que Satanás reinaba en este mundo porque es el príncipe del aire, pero tenemos el concepto equivocado. Y esto es muy importante que nosotros, de verdad, son cosas que yo veo y que veo la necesidad entonces de traer algunas nuevas enseñanzas. Y muy pronto estaré haciendo ese video del gobierno del Eterno, que es el gobierno del reino de Dios, porque Yeshua vino a traer ese mensaje, el reino se ha acercado. Y es muy importante que aprendamos. Pero la idea es esto, nosotros sabemos que el Eterno llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, que se convirtió en Israel, Israel negó, rechazó al Eterno como rey, se escogieron un rey humano, pero a pesar de todo el Eterno tuvo misericordia y hizo que se construyera el templo. Entonces el templo, vamos a decir que es como el palacio de gobierno del Eterno en la tierra, porque su presencia moraba, y de hecho cuando Salomón termina el templo, la nube desciende, eso demuestra que el Eterno vino, se sentó, que aceptó morar en esa casa, que es la casa, porque eso se también llama Bet HaElohim, la casa de Elohim, o también se le conoce como el templo, el Bet HaMikdash, el templo de la santidad, el templo del santo. Entonces, la idea es eso, el Eterno siempre ha querido morar en medio de su pueblo, y él moraba a través del tabernáculo y después en el templo. Entonces, ya nosotros estamos viendo que el tabernáculo es lo que dice que Jacob moraba en tiendas, ya de por sí estamos viendo que nos conecta a la Torá, a las Escrituras. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que tienen la labor de enseñar la Torá, ¿servían dónde? En el tabernáculo o en el templo. Entonces ya estamos haciendo esa conexión de entender por qué dice que Jacob era un hombre perfecto, un hombre en tiendas. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, amados hermanos, porque verdaderamente, miren, el Eterno sí está reinando. Él está sentado en su trono, está reinando, soy Yeshua, está reinando. Y esto es bien interesante porque ya el día de hoy, yo creo que el hermano Rico ha compartido mucho sobre la cosmología, entender cómo es vista la creación en la cosmología antigua. Esto es muy importante porque hay una enseñanza que muy pocos desconocen, y yo creo que también la doctora Nereida está trayendo esa enseñanza, es entender por qué el trono del Eterno se ve como una piedra de zafiro, pero el zafiro es azul, es como el agua, como el cielo. Es porque el Eterno, en la mentalidad de la antigüedad, los dioses, vamos a decirlo así, ellos se sentaban en lo que se conoce como el macro templo, y la tierra era su micro templo. Pero ellos se sentaban entronados sobre las aguas. Y esto es bien interesante porque es exactamente lo que vemos en el libro de Apocalipsis, que la mujer está vestida, está morando sobre las aguas. Las aguas representan la gente, las personas. Pero es por eso que tenemos que entender que qué es lo que hace esa Satanás, amados hermanos. Satanás siempre ha querido ser un imitador del Eterno. Él siempre ha querido reinar y querido gobernar. Y entonces, por eso es que tenemos que ver. Entonces, acá es el mensaje es bien claro. Si nosotros, yo estoy en el reino, yo me tengo que someter a la constitución del reino. Pero si yo no estoy sometido a la constitución del reino, entonces, ¿a qué su constitución? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo al hombre? ¿Estoy siguiendo mandamientos de hombre? Y esto es bien grave, porque como dice el hombre, 666. El número de la bestia, el número que no se, que rechaza totalmente toda la escritura, que rechaza todas las instrucciones del Padre. Porque por eso nos dio el Eterno su Torah, las instrucciones santas del Padre, para que nosotros de verdad hagamos la diferencia. Eso es lo que es el apartado, ser santos, someternos a su instrucción, a su palabra, porque si no, yo no me estoy apartando, porque eso es lo que es santo, Kadosh, apartado para el Eterno. No estoy apartado para Él, estoy apartado, sabe Dios, ¿para quién? Porque verdaderamente, ¿qué mandamientos? ¿Qué es lo que estoy siguiendo? Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos. La realidad es esa. Nosotros tenemos que hacer la diferencia y entender eso, porque es bien peligroso. Nosotros bien peligroso, de verdad, no someternos a su palabra, porque vivimos en desobediencia. Claramente no solamente desobediencia, sino lo que dice uno de Juan 3:4, la transgresión de la ley es pecado. Vivo en pecado. Cada vez que yo transgredo, desobedezco sus mandamientos, estoy pecando contra el santo, bendito sea Él. Entonces, amados hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? Tenemos que aprender a estudiar las Escrituras, amados hermanos. Y esto es algo que muy pocas veces nosotros analizamos. La lucha que nosotros tenemos, porque esto es lo que Jacob y Esaú nos quieren transmitir. Es como dice la doctora Jolisa, es una parábola de los hombres. ¿Por qué? Porque tanto Jacob y Esaú somos nosotros.
¿Qué va a hacer? Como hombres, lógicamente nunca vamos a ser perfectos porque tenemos nuestras fallas. Pero la realidad es esto. Esos dos personajes son una representación de las dos luchas que tenemos nosotros en el cuerpo humano, con nosotros mismos. Es la lucha de la carne con el espíritu. Vamos a leer Romanos 8, 6, 8, donde habla claramente Pablo sobre esto. Rav Shaul habla claramente Romanos 8, 6, 8. Y a mí me da risa porque verdaderamente esto está en el Bihadashah, más hermanos. Es el Bihadashah que nos indica que la Torah no está anulada. No es la, imagínense, no son las escrituras ni la Torah. Es el mismo nuevo pacto. El Bihadashah es el que nos muestra que tenemos que estar sometidos a la Torah. Miren lo que dice Romanos 8, 6, 8. Dice, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la Torá de Elohim, a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y eso es exactamente lo que le pasó a Esaf. Esaf, ¿por qué es lo que pasó? No pudo controlar su carne. Llegó del campo como un animal hambriento, su hermano estaba preparando eso rojo, y de hecho cuando se lee en el hebreo dice, dame eso rojo, dice dos veces, quiero eso rojo, desesperado por comer y tragar la comida como un animal. Imagínense que por eso vendió su primogenitura, ¿por qué? Porque esos son los deseos de la carne. Esos son los deseos de la carne, amados hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros, los instintos, los cinco instintos que tenemos, nosotros, ¿qué pasa? El problema que tenemos es eso, los deseos de la carne, todo lo que entra por el ojo, lo escucho, la boca, lo que olemos, todas esas cosas de verdad son las con las que nosotros pecamos contra el Eterno. Por eso es que tenemos que aprender a dominar todos estos sentimientos, todo esto, y hacernos un ser espiritual. Y la única forma de vivir en el Espíritu, lo que dice, ¿qué es lo que dice? Es someterse a la ley de Dios, porque dice, el de que está en la carne no puede. Porque lógicamente, ¿qué va a pasar? Yo leo la Torah me dice, no comas el chanchito, pero me gusta el chanchito, ahí estoy Esaf, quiero comerme el chanchito, no importa que diga, me lo como. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo algo gravísimo, porque estamos haciendo que nuestra carne domine y no sea verdaderamente nuestro ruach, nuestro espíritu que nos gobierne, ¿no, hermanos? Y todo se trata acerca de eso, gobierno, yo tengo que gobernar mi persona, yo tengo que gobernar. Y a mí me dio risa porque les puse esas imágenes que están viendo ahí del corazón con la mente, porque todo el mundo interpreta y entiende que tenemos la lucha entre el corazón y la mente, que el corazón te dice algo, pero acá esto es un error, porque saben que además, hermanos, el corazón y la mente es lo mismo en la mentalidad hebrea. Yo tengo un video, pueden verlo, van a mi canal YouTube, hay un video donde enseño todo eso y lo compruebo con las palabras hebreas, ¿ok? Y de hecho, no solamente con las palabras hebreas, si ustedes ven los pasajes, si miren lo que pasa en Génesis 6, miren lo que dice, Génesis 6, 5. Ya yo he compartido con ustedes este pasaje, pero vamos a volver a leerlo para recordarlo. Miren lo que dice. Vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón. ¿Pensamiento de su corazón? ¿Por qué? Porque son lo mismo. Y es por eso que tanto se nos manda a nosotros que nosotros tenemos que amar al Eterno con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Es lo mismo, con todo. Dice con todo, porque dice con todas nuestras fuerzas. En realidad no dice la palabra fuerza, sino dice con todo, me odeja, con todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es la única forma. Por eso le digo, tenemos que amar al Eterno, ponerlo a Él primero. Él tiene que ser primero para nosotros. Y es por eso que, amados hermanos, que la lucha, es decir, la historia, estos dos personajes son una historia, son una enseñanza, es una parábola para nosotros, para que nosotros aprendamos que no debemos ser como Esaú. De hecho, nosotros encontramos en el Bihadashá eso que dice que no seamos como Esaú, que vendió su primogenitura, porque vender su primogenitura está rechazando al mismo Eterno. Nosotros tenemos que aprender mucho y nos falta mucho, amados hermanos, porque verdaderamente tenemos que vivir una vida de obediencia. Es lo único que demuestra mi fe, lo único que demuestra que yo creo en el Padre, que verdaderamente me rescató, me salvó, que cambió mi vida, porque esa es la realidad, como leímos en antes y dijimos, tenemos que tener una naturaleza nueva. Eso es lo que habla Rav Shaul en Romanos 4, cuando la gente dice, El fin de la ley, ¿no? ¿Cómo está Romanos 10, 4? Me parece que es, o 4, 10. A ver, vamos a leerlo para que no se queden mis palabras. A ver, Romanos, pero estoy segura si es 4, 4, 10, creo que sí. A ver, o 10, 4, es al revés, 10, 4.
Ya tantos pasajes, ya uno tiene de vuelta los. Porque el propósito de la ley es el Mashiach para justicia a todo el que cree. El propósito, la finalidad de la Torah es que dice, es el Mesías para justicia a todo el que cree. ¿Por qué? Porque por fe yo creo que el Eterno envió a Yeshua, que murió, que me rescató, que murió por mis pecados, resucitó al tercer día. Eso es lo que es la Besorá, el Evangelio. Pero es la fe la que me indica que murió por mis pecados, la que me muestra a mí que yo soy un pecador, que yo transgredí constantemente los mandamientos del Eterno, pero por la obra redentora de nuestro Mashiach, de ver el costo tan grande, porque amados hermanos, piensen lo grave que es para el Eterno el pecado, la transgresión de sus mandamientos, que hubo es decir, una cosa, una salvación tan grande, un extremo tan fuerte de la muerte del Hijo del Eterno, del Hijo de Elohim, de Yeshua, nuestro Mashiach, para poder ser de verdad nuestra expiación, nuestra capará, para poder cubrir nuestros pecados. Entonces vean lo grave que es ante el Eterno el pecado del hombre, amados hermanos. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender, no seamos como Esaf, no nos dejemos dominar por la carne, porque eso es lo que esta parashá nos enseña, amados hermanos. Es de verdaderamente aprender a dominar la carne, aprender a seguir de verdad, a ser hombres de tienda, como era Jacob. Tenemos que entender cuando ese hombre de tienda es una tipología del sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, ¿a dónde ministraban? En la tienda del testimonio y después en el templo. Entonces, eso que es Jacob. Jacob, al decir que moraba en tienda, que era un hombre tranquilo, un hombre perfecto, que moraba en tienda, quiere decir que era un hombre que estudiaba Torá. De hecho, el libro de Jubilees nos habla, que dice que Jacob estudió y que Esaf rechazó ir a estudiar a las tiendas de Shem. ¿Por qué las tiendas de Shem? Porque sabemos que, bueno, Shem es las tiendas de Shem. Shem es el nombre, Hashem. Y es lo que tenemos que entender, amados hermanos, que estos dos personajes, como dije yo, nos enseñan dos caminos para nosotros. Y nosotros tenemos que aprender por eso. ¿A qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? ¿Voy a someterme a la Torah o voy a vivir en la carne, como dice Romanos? Y no me voy a poder someter nunca a la Torah porque voy a vivir siempre en la carne. No queremos ser Esaf, no queremos ser Esaf para nada, no queremos ser Edom, rojo, llegado por la Adamá, por la tierra, solamente siguiendo nuestros instintos, las cosas terrenales. Y es por eso que tenemos que ser Ruach HaKodesh, tiene que morar en nosotros para llevarnos a otro nivel, para ser esos seres espirituales que el Eterno quiere que seamos, Señor, amados hermanos. Verdaderamente, como digo, la Torah es tan preciosa, tiene tanto para enseñarnos, tanto, tanto para enseñarnos, porque como dije yo, la enseñanza, la Torah es espiritual. No nos enseña las cosas físicas, nos enseña las cosas en mensaje espiritual. Y lógicamente, las cosas espirituales nos las enseña a través de lo físico, porque verdaderamente todo lo espiritual lo podemos aprender y entender a través de lo físico. Así que espero que hayan disfrutado esta enseñanza y que sigan practicando su hebreo para que sí puedan seguir continuando leyendo y aprendiendo. Así que será hasta la próxima para allá. Como les dije, ya estaré transmitiendo desde otro lugar. Verán otro fondo. Así que hará hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga y el Eterno los guarde. Shalom.